¿Qué tal, amigos televidentes? Reciban el saludo afectuoso de quienes hacemos Girón TV y su espacio informativo semanal NotiGirón. Llegamos en vivo y directo cada lunes a partir de las 19 horas de Ecuador. Esta señal se transmite también en directo por achiras.net.es y su cuenta de Facebook Live. Y desde el martes en diferido, sintonícenos en Girón TV y Chavero TV. Acompáñenos aquí, iniciamos la edición correspondiente al lunes 26 de marzo de 2018. Les recordamos que este espacio está conformado por contenidos y informativos o de opinión y F formativos educativos y culturales, todos ellos clasificados como A, aptos para todo público. Llámenos al 2275-573 y háganos conocer sus mensajes, comentarios, informaciones, denuncias, felicitaciones, etc. Para mensajes de texto o WhatsApp, marque al 098-488-6690. Sus comentarios en redes sociales también los daremos lectura. Invitamos también a enviarnos sus textos de opinión. Puede hacerlo al correo electrónico eloyperaltacuba@chiras.net.es. Revisemos de inmediato los titulares para la entrega informativa. El Día del Agua se recordó con marcha y asamblea. Agua que se bebe en Girón y comunidades es monitoreada dos veces al año. Hoy en vivo estará con nosotros la ingeniera Eulalia Ortiz, directora distrital de Educación. Barrio La Cruz, opuestos al traslado de paradas de buses, pedirán destitución del jefe político. Y jefe político se pronuncia sobre tránsito y cambio de paradas de los buses. Cruz gigante será plantada este Viernes Santo en Parcus Pamba. Y se vive la Semana Santa. Entérese la programación en Girón. Futsal Nacional vuelve a Girón, esta vez con representante local. Esto y más en los próximos 60 minutos. En esta fecha, 26 de marzo, Girón cumple 121 años de su tercera y definitiva cantonización, que fuera ordenada por el general Eloy Alfaro en reconocimiento al apoyo que brindó el pueblo gironense a su revolución. Esta fecha fue celebrada hasta el 2016 como la oficial de cantonización. Sin embargo, la actual administración municipal acogió la pedida que desde muchos años atrás venían reclamando historiadores y ciudadanos de que se debe conmemorar la primera cantonización sucedida el 25 de junio de 1824. Desde el año 2017 y por ordenanza aprobada por el GAD municipal de Girón, la población gironense celebra su cantonización en la misma fecha que muchos otros cantones ecuatorianos con larga trayectoria histórica. Casos cercanos podemos mencionar a Gualaceo y la propia provincia de La Suay. Sin embargo, como dato histórico de recordación gironense, es válido tener presente esta fecha como la tercera y definitiva cantonización de Girón. El alcalde José Miguel Ushca, el 20 de marzo, en una reunión con los participantes del Campeonato Intercomunidades, anunció la construcción del nuevo Estadio de Girón, que tendrá ubicación en Pambadel, en el espacio expropiado por el municipio de Girón a un costo de $420,000 aproximadamente, dice la publicación colocada en las redes sociales. Será una cancha de piso con césped, será una cancha de fútbol con césped sintético con medidas de 80 por 40 metros y se subdividirá en tres canchas para fútbol 7, dice el comunicado que el alcalde José Miguel Ushca comentó que los estudios como contratos están casi listos para la construcción del nuevo estadio de Girón.
Dos ciudadanos de nacionalidad colombiana fueron atendidos por personal de bomberos y del Ministerio de Salud Pública en el sector de El Verde, luego de que resultaron heridos producto de la caída desde la bicicleta, informaron los casacas rojas gironenses en sus cuentas de redes sociales. Los heridos afirman que el incidente se produjo cuando un vehículo los golpeó. Con laceraciones y politraumatismos, las dos personas fueron trasladadas y atendidas en el hospital de Girón. El hecho se registró el martes 20 de marzo. El Día del Agua se celebró en Girón con una marcha y posterior asamblea en el Salón del Pueblo, en la que participaron niños de tres planteles educativos que son parte de un programa que lleva adelante el GAD Municipal de Girón a través de la Unidad de Gestión Ambiental. La coordinación se la dio en la mesa ambiental, desde donde se ha visibilizado los ejes estratégicos del trabajo del cantón. A decir de la funcionaria, se ha avanzado a cabalidad de un 99% del cumplimiento de la planificación con una sesión de 250 niños. Les presentamos una nota de lo que fue la celebración por el Día del Agua. Se vio la necesidad, ¿no?, de generar este evento en marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua. Pues el GAD Municipal, a través de la gestión de la Unidad de Gestión Ambiental, viene desarrollando un proyecto de educación ambiental. Realmente los recursos últimamente a nivel de los municipios no son, pues, los necesarios como para poder trabajar en proyectos. No tenemos muchos recursos para este año en lo que compete justamente a proyectos concretos en lo que es áreas de reforestación, trabajos que se puedan hacer, ¿no? Entonces, hemos direccionado todo nuestro ahínco, pues, en trabajar en lo que es temas de concientización ambiental con la población. Nosotros estamos ya siendo parte de estos eventos para que la niñez, la población se vaya vinculando justamente en todos estos procesos, ¿no? Entonces, eso fue uno de los objetivos de trabajar este evento el día de ayer con las escuelitas que venimos nosotros realizando el proyecto de educación ambiental. ¿Qué es lo que estamos celebrando hoy? Hoy, 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua. ¿Qué conocimiento tiene usted sobre este día? ¿Por qué es importante para ustedes? Para mí es para nuestra escuela, mejor dicho, es importante porque debemos cuidar el agua. Uno de los lemas que nos han enseñado en este tiempo es: el agua es vida, cuídala. Entonces, por eso, este día se quiere dar un honor a que no desperdiciemos agua. ¿Cree que hay desperdicio del agua? Sí, hay mucho desperdicio del agua. ¿Cómo ser? ¿En qué casos? Cuando se lava los carros, se lava mediante mangueras y se gasta mucha agua. Y a veces, cuando se lavan los dientes, dejan las llaves abiertas y no ocupan un vaso. Participamos en el convenio con el municipio cuidando el medio ambiente. Nosotros trabajamos todo el año en esta unidad 4, nos ha tocado abordar el tema del agua, pues nosotros tenemos que concienciar a los estudiantes, padres de familia y comunidad. Gracias a Dios, gracias al GAD Municipal, tenemos ya nuestro propio huerto escolar allá y lo estamos cuidando muy bien. Todos los días le regamos agua y nos turnamos para irnos a cuidarlo. Utilicemos el agua a conciencia, sabemos que si no cuidamos el agua, después la guerra será por el agua, ya no por el petróleo. Y hemos sacado los permisos correspondientes con el Ministerio de Educación. Existe una coordinación a través de la Mesa Ambiental también con otras instituciones que nos han apoyado en este proceso, como es Ministerio del Ambiente, Cuerpo de Bomberos, de MAIF. Todos ellos han sido parte del proceso. Entonces, hemos tenido las autorizaciones respectivas para insertarnos dentro de los procesos de trabajo que tienen estas unidades educativas. Estas campañas están dando resultado en los niños, se está creando esta conciencia del cuidado del agua. Yo hablaría por mis estudiantes, le digo que sí, ellos están muy, muy, muy conscientes. ¿Estamos a tiempo? Estamos a tiempo para no contaminar el ambiente y hacer, pues, que nuestros glaciales perduren.
Estamos de regreso, nos acompaña la ingeniera Eulalia Ortiz, ella es la directora distrital de educación del distrito 01 de 03 Girón a Santa Isabel. Vamos a conversar con ella sobre la segunda fase del proyecto Todos ABC, Monseñor Leonidas Proaño, que lleva adelante el Ministerio de Educación a nivel nacional. Ingeniera, bienvenida, buenas noches. ¿De qué se trata el proyecto en primer lugar, Todos ABC? Bienvenida. Gracias. Muy buenas noches, reciba un fraterno saludo de quienes hacemos del Ministerio de Educación. Agradecer a este importante medio de comunicación. El motivo de mi presencia es precisamente para poner a conocimiento de toda la ciudadanía de este hermoso cantón de Girón, de que están abiertas las matrículas para la oferta educativa, tanto de básica intensiva como de bachillerato intensivo. Se denomina Monseñor Leonidas Proaño en honor a nuestro obispo de los indígenas o de los indios, pues precisamente porque está encaminada a que no exista o erradicar en su totalidad el analfabetismo. Por esta vez estamos ofertando en este cantón de Girón las dos ofertas, cabe la redundancia, tanto de básica superior como de bachillerato intensivo. La primera está dirigida a personas desde 15 años de edad en adelante y nada más deben portar la cédula de ciudadanía, así como haber también culminado el séptimo año de educación básica o sexto año, si es que se habla de periodos anteriores. Asimismo, para el bachillerato intensivo, vuelta requerimos que tenga cumplido los 18 años de edad sin límite, puede ser hasta los 90 años, tranquilamente pueden acceder a esta oferta, portar asimismo la cédula de ciudadanía y haber culminado el ciclo básico o el décimo año de educación básica. Las inscripciones lo pueden hacer en nuestra sede del distrito, aquí en el Cantón Girón, que está ubicado en la García Moreno y Antonio Flor, a media cuadra del Parque Central. Ingeniera, la primera propuesta, que es la propuesta de educación básica superior intensiva, ello implica lo que sería hasta el tercer curso de educación básica, lo que antes lo conocíamos, ahora el octavo de educación básica. Sí, precisamente comprende octavo, noveno y décimo año. Octavo, noveno, sí, y décimo. Estarían aprobando en un periodo de 11 meses. Es decir, los 3 años de estudios regulares ahora lo aprobarían en tan solo 11 meses. ¿Tienen que asistir a clases o cómo es la modalidad que se planifica? Sí, la asistencia es regular. Para ello establecemos aquí una institución educativa que ya está inclusive coordinado, que va a ser en la institución educativa Juan José Flores. Ya. Entonces, lo que requerimos ahora es de que la población se acerque a inscribir con nuestra compañera Albita Coronel en el Infocentro, porque tenemos que cumplir una meta, y la meta es alcanzar a 120 inscritos. Estamos por el momento con 100 inscritos, nos faltan 20 todavía, entonces queremos que... Nuestro afán es que se ejecute este proyecto en el Cantón Girón. Si es que no completamos los 120, es posible de que no se dé cumplimiento a esta propuesta. Entonces, mi llamado es a que, por favor, se acerquen todas las personas que tengan rezago escolar, es decir, que no han podido culminar sus estudios tanto de básica como de bachillerato, por diferentes motivos familiares o de trabajo. Ahora es la oportunidad, no sabemos si esta posibilidad se repite en años subsiguientes o es probable de que sea el último año. Entonces, por favor, acojan pueblo de Girón. Ahora, ¿las clases serán qué días, en qué horarios? Una vez que ya estemos cerrando las inscripciones, que es justamente el 30 de este mes, y como cae Viernes Santo, hablaríamos que solo hasta el jueves, cerraríamos las inscripciones y de ahí haríamos una reunión con todos los inscritos para definir horarios, pudiendo ser de lunes a viernes en la noche o puede ser inclusive un sábado o domingo. ¿Es flexible el horario de acuerdo a la comodidad que se tenga de las personas? Precisamente porque está dirigido a personas que trabajan, ¿no es cierto? Es para adultos, digámoslo así, y jóvenes que ya están laborando y que quizá por sus horarios de trabajo no van a poder acceder a la educación regular, que es en la mañana. Entonces ellos pueden escoger o es en la noche o es fin de semana. Bueno, usted nos manifestaba de que en caso de que no se cubriera este cupo de 120 estudiantes,
podría quedar truncada esta aspiración de que se den esta clase, y 100 personas a lo mejor de las que ya están inscritas podrían también ver fracasada su aspiración de obtener el título o de bachiller, no sería bachiller, sino más bien de la básica superior. El beneficio es grande para las personas, a veces no se estima eso, en qué va a ayudar a las personas que no han obtenido este nivel de estudio, y muchas de las veces están rezagados justamente por estas situaciones que no han tenido la oportunidad de estudiar. Igual ocurre con el bachillerato intensivo, ingeniera, ¿también es el mismo cupo o el cupo de las dos opciones están ahí para las 120 personas? Entre las dos opciones, hacemos los 120, pero precisamente por ello no queremos que se sientan afectados los 100 inscritos, y sabemos que aquí van a haber más personas. Lamentablemente quizá no hemos llegado a los rincones más recónditos de Girón, pese a que hemos venido... Casi todo el personal del distrito de Santa Isabel nos habrán visto aquí, los señores de Girón, hemos caminado por las calles, por el parque, hemos aprovechado el mínimo espacio para socializar esta oferta, y por eso hemos alcanzado este importante número de 100. Sabemos que vamos a llegar a los 120, somos optimistas y confiamos en que vamos a superar esa meta. Aprovechen una vez más, el jueves se cierran las inscripciones y yo estoy segura de que sí vamos a alcanzar esta vez. El bachillerato intensivo, también, que eso ya implica, como muchas de las personas hacemos comparaciones con el antiguo método educativo, salir del colegio o del sexto curso de colegio. Bueno, implica como graduarse en el colegio del sexto curso, el bachillerato intensivo. ¿Cuántos años o cuántos meses de estudio serán para este nivel? El bachillerato intensivo abarca un periodo de 15 meses, es decir, que el primer año de bachillerato lo aprobará en 5 meses, el segundo año de bachillerato o quinto curso en 5 meses, y el tercero de bachillerato en otros 5 meses. En conclusión, requerimos 15 meses y ya se gradúa de bachiller. Tiene todas las mismas condiciones, digamos, de un bachillerato regular, por la condición de que también deben brindar el examen ser bachiller, y eso les permite continuar los estudios superiores y acceder a la universidad inclusive. Ahora, había la opción también virtual de poder estudiar, ¿cómo es eso? Esa es otra modalidad que lo estamos ofertando también, que es el bachillerato a distancia, modalidad virtual. Esto va de la mano, digamos, con este programa Todos ABC, pero es diferente en cuanto ya no tiene que asistir regularmente a una institución educativa, sino únicamente desde los espacios, inclusive de su propio hogar. Suficiente con que cuente con el servicio de internet, puede recibir las clases de forma virtual. Inclusive las guías, el material, todo se le hace llegar de forma virtual y lo puede bajar, estudiar, y nada más requiere presentarse por dos oportunidades al establecimiento donde que le indiquemos ya en su debido tiempo para rendir las pruebas correspondientes. Pero es precisamente para personas que no pueden ya acudir a un establecimiento educativo y nada más dedican de su espacio de tiempo mínimo unas 2 horas diarias para hacerlo desde su casa o desde los infocentros, que estarán también laborando de una forma gratuita porque tenemos un convenio con el MINTEL y el Ministerio de Educación para llegar también a las personas que estén interesadas o que ya se han inscrito inclusive en el bachillerato a distancia virtual. Es decir, no es excusa decir no tengo un ordenador, una computadora, no tengo el servicio de internet. Entonces pueden las personas que accedieren por este sistema acudir al infocentro y allí podrán realizar sus estudios durante el tiempo que los tomen. Porque ellos ya, a través de este sistema, ya no es los 15 meses, si es que ellos se dedican, por decirlo así, pueden obtener su título más pronto. No, el tiempo también está dentro de los 15 meses como mínimo y un máximo de 30 meses. Allá. Así es, ya depende más bien del tiempo que determine para el estudio y para autoprepararse, porque aquí ya depende el 100% del estudiante. Si recordamos, ingeniera, los requisitos que deberán presentar en cualquiera de las dos modalidades. Sí, para la oferta educativa de básica superior intensiva nada más requerimos de que tenga cumplido los 15 años o más, contar con la cédula de ciudadanía y haber aprobado el séptimo año de educación básica o sexto grado, que también se conocía antes. Y nada más, acercarse al infocentro y con Albita Coronel inscribirse. Y para...
Sí, sí, dígame. Perdón. Y para bachillerato intensivo, haber cumplido los 18 años de edad o más, no tenemos límite, contar con la cédula de ciudadanía y asimismo haber aprobado el 10º año de educación básica o 3er curso que se lo conocía en el sistema anterior. Las inscripciones se cierran este jueves 5 de la tarde, asumimos. Así es, este jueves 5 de la tarde, que estamos 29 de marzo, porque el viernes, como es santo, ya no es laborable. Por favor, no dejen pasar esta oportunidad porque va a ser única. Muy bien, agradecemos la presencia de la ingeniera Eulalia Ortiz, directora distrital de educación del distrito 01D03 Girón a Santa Isabel. La oportunidad de concluir los estudios para todas las personas que no han tenido esta oportunidad, valga la redundancia, está a su disposición y pueden pedir mayor información en el Infocentro del Cantón Girón, localizado en la calle García Moreno, entre Antonio Flor y 3 de noviembre, a media cuadra del parque. Hacemos aquí una pausa publicitaria, agradecemos antes a la ingeniera y regresamos enseguida. Gracias, licenciado, y este importante medio de comunicación por el espacio brindado. Gracias a usted. Buenas noches. Una vez que entró en vigencia la ley para la reactivación de la economía, el Banco Central del Ecuador ya no abre cuentas de dinero electrónico. Pero si tienes recursos en tu cuenta, consume en establecimientos que aceptan este medio de pago, transfiera la cuenta que mantengas en una entidad financiera o descarga en cajeros automáticos de los bancos del Pacífico e Internacional, en ventanillas del Banco Central, Ban Ecuador o en cooperativas de ahorro y crédito. El listado lo encuentras en www.efectivo.es. Hasta el 31 de marzo puedes realizar pagos, descargas, consultas de saldo, cambio de clave, recargas a celular y pago de servicios básicos. Si el saldo en tu cuenta es $0, tu cuenta se desactivará automáticamente después del 31 de marzo de 2018. Para mayor información, visita www.bce.es o llámanos al 1-700-153-153 desde un teléfono fijo y al 153 desde un teléfono celular. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Trabajamos juntos de la mano ya, nuestra tierra progresando. Somos más gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma Larga, tenemos que empujar hombro a hombro, el progreso ya llegó. Trabajamos juntos. En Ecuador se construye la nueva minería. Por impregnación de señalización horizontal con pintura termoplástica en la vía Cuenca-Girón Pasaje, sector comprendido entre el Control Sur y Xucay, desde hoy 26 de marzo hasta el jueves 29, el paso vehicular será intermitente, informa el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, y pide tomar las precauciones necesarias.
El pasado jueves 22 de marzo, en el Teatro Pumapungo de la ciudad de Cuenca, la gobernación de La Suay, a través de su titular, el ingeniero Javier Enderica, hizo un reconocimiento público a mujeres de la población de la provincia que han destacado en distintas actividades dentro de sus respectivas jurisdicciones. Por el Cantón Girón fue reconocida la señora Graciela Pacheco, quien forma parte del Comité de Apoyo del Comité Achiras de Corazón de Nueva York. Invitamos también a Graciela Pacheco. Graciela, mujer representante del Comité Achiras de Corazón, su colaboración ha sido desde la creación de un grupo en los Estados Unidos. Lidera una agrupación de migrantes del Cantón Girón, quienes se dedican a la labor social de su pueblo natal. En esta gala, en representación de todas las mujeres azuayas, quienes en el día a día, en cada una de nuestras funciones que desempeñamos, hemos podido romper paradigmas de la sociedad y ocupar cargos que hasta hace algunos años atrás se veían muy lejanos de ser ocupados por una mujer. Pero el verdadero homenaje, esa verdadera medalla, es la vida de ustedes. Es lo que ustedes en el camino han ido dejando un legado, en lo que sus vidas han trascendido. Y por eso es cuando ese filósofo decía, mi vida es un mensaje y la vida de ustedes es un mensaje para la sociedad. Y cuando emprendimos un proyecto de Azuay Siembra Valores, trabajamos mucho en dar a través de un testimonio de vida. El reconocimiento no es el mensaje, el reconocimiento es la trayectoria de tantos años que ustedes, nuestras queridas mujeres, han dado para la sociedad, que han sido sostén no solamente de sus familias, sino han dado el ejemplo para que nosotros como hombres podamos ser cada vez mejores. Gracias a la sintonía de quienes a través de la internet nos sintonizan en cualquier parte del mundo. Luis Puglia dice, hola, excelente las de nuestro cantón. Saludos desde Tarrytown, Westchester County, New York. Omar Kituizaca dice, saludos desde Boston, Estados Unidos. Gracias, amigas, gracias, amigos, quienes nos sintonizan en cualquier parte del planeta a través de achiras.net y su red de Facebook Live. La Semana Mayor se vive ya en la comunidad católica a nivel mundial. Inició con el Domingo de Ramos. El párroco de Girón, Padre Víctor Cabrera, en la siguiente nota nos informa sobre las distintas actividades que se desarrollarán durante la Semana Santa en este centro cantonal. La Semana Mayor de verdad está marcando el inicio de la celebración de la fe, donde la Iglesia celebra los misterios más grandes, la redención, misterio de la pasión, de la muerte, pero sobre todo de la resurrección. Con ello, el Consejo de Pastoral hemos organizado con los priostes también, que esta vez la familia Romero, para vivir, tener una experiencia del encuentro con Dios a través de la Semana Santa. Domingo 25 iniciará frente a la Fiscalía en la casa del prioste, que es don Romero, y de ahí se viene en procesión hasta el Templo Matriz para celebrar el Domingo de Ramos, que se llama la entrada solemne de Jesús en Jerusalén, pero sobre todo en el corazón del pueblo. Los días lunes hay una programación que tenemos ya. Las confesiones continuaremos de lunes, martes y miércoles a las 3 de la tarde en adelante. Y a las 5 de la tarde hay charlas preparatorias, sobre todo para celebrar el misterio pascual. El día jueves ya, en la mañana, todos los sacerdotes vamos a la catedral para celebrar la renovación de las promesas sacerdotales. 3 de la tarde tenemos la Eucaristía de envío a los misioneros que salen a las distintas comunidades de Girón. Y por la noche ya tendremos a las 7 de la noche la misa, la última cena del Señor, lavatorio en los pies, la procesión, para poder nosotros quedar la noche en oración acompañando mientras el Señor está preso. Entonces el pueblo acompaña con oración y hemos pedido también entonces que los barrios y las comunidades
más cercana nos acompañe. El día viernes, ya centrados completamente en lo que es la pasión y muerte del Señor, y en el primer Vía Crucis que hacemos a las 5 de la mañana, en el recorrido, en el trayecto que se hace con el Señor de Girón, la catequesis esta vez tiene organizada la procesión con la cruz grande, y esta vez el destino es para Parcuspamba. Queremos que sea lo más rápido posible la caminata, más bien las estaciones están de la vía arriba para que no se interrumpa mayormente el caminar vehicular sobre todo. Y luego ya se concentra nuevamente la población aquí en Girón a las 3 de la tarde para celebrar lo que son la adoración de la cruz, son ritos propios de la liturgia del Viernes Santo con la pasión del Señor. Y a las 7 de la noche iniciamos nuevamente con lo que es el sermón de las siete palabras, el descendimiento, y a las 8 de la noche el Vía Crucis, esta vez por las calles de la ciudad. Para el Sábado Santo concentrar nuevamente a partir aquí de las 10 de la noche la liturgia de la palabra, la liturgia del bautismo y la liturgia eucarística. Entonces, son los elementos con los cuales terminamos resucitando, o sea, que es lo central de la fe del cristiano. Y el domingo ya nos concentramos nuevamente para las 11 de la mañana, celebrar la Eucaristía y la procesión con el Señor resucitado. Y allí hemos dado por terminado todo lo que es la celebración de la Semana Mayor. Bueno, una pregunta nos hacían a través de internet, Flavio San Martín, con respecto a la entrevista que teníamos con la ingeniera Ortiz del Distrito de Educación y la segunda fase de Todos ABC. Dice, ¿y cuánto cuesta la inscripción? ¿Es gratuito la inscripción? Estos estudios son gratuitos, nos han dado a conocer. Vamos de inmediato con nuestro segmento, la agenda de la semana. Les recordamos que usted puede hacernos llegar todas las invitaciones que tenga durante la semana para sus festividades, programas en las instituciones públicas, privadas, y nosotros daremos a conocer dentro de este segmento que es la agenda semanal. Reiteramos a toda la colectividad y representantes de entidades públicas, privadas, comunidades, barrios, personas, particulares, etcétera, notificarnos o enviarnos sus programas previstos a desarrollar en el transcurso de la semana, para de esta forma nosotros como medio de comunicación divulgar en forma gratuita y así nuestros televidentes y seguidores de redes sociales tengan conocimiento de la agenda semanal a cumplirse. Pueden hacerlo a través de los distintos medios que están a su disposición. De inmediato les damos lectura a la agenda de la semana. El viernes 30 de marzo se cumplirá la colocación de una cruz gigante como señal de la fe religiosa de la gran mayoría de población gironense. En esta ocasión el lugar escogido es la comunidad de Parcuspamba, a 3.5 kilómetros aproximadamente del centro cantonal. Los devotos deberán concentrarse a partir de las 8 horas para trasladarse a pie al espacio escogido. El 31 de marzo a las 9 horas, la Registraduría de la Propiedad nos ha invitado al acto de rendición de cuentas que, en conjunto con la Municipalidad de Girón, llevarán a cabo en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herráez. Firma la invitación el Registrador de la Propiedad, Dr. Pedro Xuño. El domingo 1 de abril, en el Parque 25 de Junio, a partir de las 10 horas, tendrá lugar la inauguración del 17º Campeonato Intercomunidades Girón 2018, en el que participarán 48 equipos de varones y 20 de mujeres. La novedad del presente es que la cooperativa Señor de Girón donará una copa rotativa para el campeón de la Serie A varones. En ella constarán el listado de todos los campeones anteriores y dejando espacios para los del futuro. El trofeo permanecerá en la cooperativa y los campeones se llevarán una réplica. El barrio San Vicente invita al programa religioso, cultural, deportivo y artístico a realizarse los días jueves 5, viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de abril de 2018 en honor a su patrono San Vicente Ferrer. El viernes 23 de marzo, ya con ello concluimos la agenda semanal. Vamos a otras informaciones. El viernes 23 de marzo en horas de la mañana
Este canino fue rescatado por personal de bomberos Girón de entre las verjas de una casa. El perro tenía atrapada su pierna en un hierro terminado en punta. Fue retirado y atendido por la doctora Blanca Guzmán, quien constantemente colabora con los bomberos en emergencias veterinarias, actitud por la cual la profesional recibió un reconocimiento el pasado 10 de octubre. Vamos con más informaciones de inmediato. Tres cursos de capacitación profesional fueron inaugurados el viernes 23 de marzo en el Salón del Municipio de Girón. A cada uno de ellos se tiene previsto que asistan 35 personas, quienes al final y luego de cumplir con un mínimo del 80% en las evaluaciones, podrán obtener un certificado debidamente reconocido por las entidades educativas correspondientes. Este es un nuevo paso que se da con el proyecto de la Escuela de Artes y Oficios. Esta oportunidad de ustedes para aprovechar, para certificar vuestras capacidades, vuestros emprendimientos, para certificar vuestras calidades y cualidades que ustedes tienen en sí, que son las herramientas para trabajar. Por eso, nosotros como municipio aspiramos que todos sus emprendimientos que lo hacen día a día con cariño, con amor, a veces con lágrimas también, porque nos falla, no se vende, o el emprendimiento falló, yo qué sé, sí, pero la perseverancia, la consistencia en ello hace que su emprendimiento se convierta en una profesión digna con su nombre, y además de eso se convierte en un referente de dignidad y trabajo de nuestro cantón. Como Fundación Educativa, nuestro ser y hacer institucional está enfocado directamente en la oferta de los procesos de formación profesional e inserción laboral. En este caso, fruto pues de un acuerdo con el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Girón, hemos llegado pues a definir específicamente tres temas en los que se desarrollará pues este proceso de formación. Entonces tenemos a cargo esta responsabilidad. Para ello pues nosotros nos hemos esmerado de especial manera, no únicamente para ofertar un tema, una propuesta formativa, sino que a la vez pues esta responda sin duda alguna a las necesidades de cada uno de los emprendedores, pues en este caso del cantón. Nuestros procesos de formación cuentan más bien con una certificación institucional avalada pues por la Secretaría Técnica de Formación Profesional y Competencias Laborales, como es la CETEC. Somos operadores de capacitación acreditados y todas las personas que aprueban pues nuestros procesos formativos se certifican vía esta institución, digamos, ¿no? Directamente para al final, al culmen de los procesos de formación. Bueno, son sin duda alguna tres temas específicos. Cada tema específico, cada programa desarrolla cuatro habilidades fundamentales, las habilidades para la vida. Entonces, los facilitadores que estarán presentes serán pues un responsable, un profesional, digamos, al frente de cada tema que he manifestado. Hablamos prácticamente de 12 personas que estarían al frente de los procesos de formación. A nivel general, requerimos sí un mínimo de un 80% tanto de participación como de aprovechamiento. Son criterios que sí los consideramos. Al final, cada persona pues realiza como un resultado, un trabajo final que se hace evidente generalmente en la feria de emprendimientos. Dentro de los programas tenemos una capacidad de 35 personas por cada área, lo que es gastronomía y servicios de alimentación, 35 personas, belleza y peluquería, 35 personas, y mecánica automotriz, 35 personas. En este momento tenemos pocos cupos, más o menos 6 cupos para gastronomía y tenemos 10 cupos para mecánica automotriz. Juntos de la mano ya, nuestra tierra progresando, unidos somos más. Gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma larga, tenemos que ya llegó.
Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Por decisión de autoridades de tránsito y coordinadas por la jefatura política, días atrás inició la campaña encaminada a hacer cumplir las señales de tránsito pintadas en las calles del centro de la ciudad, como también de cambiar las paradas de los buses en la vía principal. Ello a decir de las autoridades en base a la existencia de una ordenanza del 2006. Veamos este primer informe al respecto. Autoridades de control de tránsito, convocadas por la Jefatura Política y Comisaría Nacional de Policía, mantuvieron una reunión el viernes 16 de marzo, en donde trataron temas relacionados al tránsito en Girón y decidieron tomar acciones a partir del domingo 19 de marzo. Entre las acciones a tomar constaron el hacer cumplir la señalización pintada por personal de la Unidad Municipal de Tránsito de Girón en calles del centro. Así, las calles que tienen línea amarilla a su costado no podrán servir de parqueadero para vehículos, tal como rezan las leyes de tránsito. Entre las calles con esta prohibición están la García Moreno desde el semáforo, a excepción de los lugares que tienen las bahías, y también en el tramo entre las calles Antonio Flor y Juan Mitimilla, donde el espacio es más ancho. De igual manera, la calle Córdoba entre Sandes y Antonio Flor, como también en la Antonio Flor entre Córdoba y García Moreno. De la misma forma, la Elías Astudillo al frente del Palacio Municipal. Medida que causó malestar en los frentistas de las calles porque aducen que sus negocios se verán afectados porque los clientes no tienen dónde parquear sus unidades. Las autoridades también decidieron controlar que los vehículos no se estacionen a lo largo de la vía principal, porque ello representa un peligro para transeúntes, puesto que existe alta circulación y muchos conductores lo hacen a altas velocidades y respetando los límites. A ello se suma el mal funcionamiento de los semáforos y el uso indebido de la vía pública. También es una zona de alta concurrencia. Se decidió además que las paradas de buses sean movidas conforme a la ordenanza existente desde el año 2006, donde se manifiesta que los transportes de pasajeros intercantonal e interprovincial no podrán acoger o dejar pasajeros en la intersección con la calle García Moreno, sino lo harán en la calle Eloy Alfaro, en la Córdoba o también en la calle Cristóbal Colón. Esta última disposición también causó malestar en los moradores, principalmente en los comerciantes de la intersección de la vía hacia San Fernando. Aducen que afecta a sus economías, como también dificulta a muchos usuarios del transporte que tienen que caminar más distancia, muchas de las veces con carga, adujeron. Los reclamantes dicen haber acudido a la alcaldía y también dialogaron con personal de la Policía Nacional que tienen competencia en el control de tránsito dentro del área central de Girón. Los controles de estacionamiento han sido respetados a medias por los conductores. Unos buses de Santa Isabel sí lo hacen, otros no. Buses de Azuay ocurre igual. Inclusive el pasado viernes, en delante de la autoridad de tránsito, este bus permaneció parqueado por más de 7 minutos. Estas medidas han hecho que la ciudadanía ponga interés en el tema que hasta hace 2 semanas permanecía inadvertido. Existen opiniones a favor y otros en contra. Hay quienes opinan que no es competencia de la jefatura política el normar el tráfico, mientras que otros defienden las medidas y el accionar. Dialogamos con un representante de la Cooperativa de Transportes Girón, quien adujo que de no ser por la presentación de un documento oficial que los avala como autorizados para estacionarse en la esquina de la avenida Cuenca Girón Pasaje y calle García Moreno, hubieran sido también removidos de la misma.
El conductor profesional dio su opinión y las recomendaciones para mejorar en cuestiones de tránsito en el sector. Mira, o sea, este problema que se viene dando, que dicen que la cooperativa Transporte Girón está queriendo retirarles de las paradas de los carros, no. Es el jefe político, creo que es con el municipio, incluso ellos nos quisieron retirar hasta nosotros, nos hicieron un poco de problema. Entonces logramos conseguir el permiso de operación de hace tiempos, que nosotros tenemos la parada en la avenida, está aquí este, creo que le puede ver. Entonces nosotros ayer no nos dejaban parquear aquí. Nos estuvimos presentando los papeles del señor jefe político, el cual vio, entonces nos dejó ya estar parados ahora, por estos días, no sé ahora. Se daba, no, ya desde ayer, hasta ayer estuvieron molestando. Hoy ya no han salido nadie. Aquí lo que tienen que mandar es unos agentes que controlen aquí la parada de los carros, sí, que se paren en orden, que no estacionen carros pequeños, arreglen el semáforo. Eso es todo lo que tienen que hacer. No hay para qué más hacer tanto problema. Dice que se han presentado varios accidentes aquí por las paradas, por mucho tráfico. Eso, ¿qué conocimiento tienen ustedes que siempre usan esta vía más frecuentemente? Casi creo que no se ha dado accidentes, no se ha visto accidentes, sino que lo único que tienen que poner es los agentes que controlen aquí la parada, los señores, que a veces hay algunos carros que demoran mucho, lo único, y prohibir el estacionamiento, sí, de carros pequeños. Ahí se paran los otros señores que vienen, se paran, cogen y se van. No se ha visto accidentes, no. O sea, nosotros no estorbamos en ningún sentido, nosotros ponemos un solo carro aquí en la parada, sale este de turno, viene el otro. Sea un solo carro, no estorbamos en nada. Allá también deben estar los agentes, controlar. Y arreglar, no digo, ese semáforo es lo principal. En este mismo tema, moradores y comerciantes del barrio La Cruz están muy indignados con los cambios de sitios de las paradas de buses. Aducen que el jefe político no tiene competencia en materia de tránsito ni para realizar estos cambios. Por ello, se han organizado y contratado un abogado. A su vez, han mantenido diálogos con autoridades y pedirán que se destituya al jefe político y se mantenga las paradas. Para el jueves en la mañana han anunciado, pedirán ser escuchados por el alcalde. Que no hemos sido consultados también. Y sin embargo, cuando hemos querido dialogar, también se nos han cerrado las puertas. Entonces, esa ha sido una de las razones, uno de los motivos para organizar esta reunión. Para los que caminan por acá utilizando el transporte, el bus, como llamamos normalmente, pues también es sacrificio, ¿no? Porque ahora tienen que llevar su carga más lejos. La solución tiene que ser para todos. Nosotros venimos de Cuenca, queda aquí el carro. ¿Qué pasa? Ahí está la vereda llena de ventas, los niños que quieren coger y irse a sus casas, de los colegios, de las escuelas, todo. Uno es terrible. Uno viene de Cuenca, tiene metro real, los niños van por tren a las piernas subiendo al carro. Eso me parece bonito, no parece bien esto. Dejamos haciendo una ordenanza de los cuales no fue factible, no se implementó esa ordenanza, quedó. ¿Por qué? Teníamos que continuar haciendo un estudio a ver si es que es factible o no. Y por eso no se dio uso. De tal manera, yo sí quiero decir a todos los presentes, ¿quién está esta ordenanza activando por el momento? Creo que es el señor jefe político, de los cuales yo he conversado con los señores concejales y dicen que ellos no tienen conocimiento. El señor jefe político se está atribuyendo. Pues también ha sido una de nuestras grandes preocupaciones, ya que nosotros como representantes de nuestra gente, de nuestros campesinos como somos nosotros, pues sí nos preocupa que se den estos cambios sin tener conocimiento, sin saber las disposiciones que toman aquí en el centro cantonal. No estamos, efectivamente, no estamos con rivalidad contra nadie, absolutamente. Lo que queremos es hacer saber, hacer notar de que las decisiones, cuando no son bien tomadas, cuando es desconocido por la gente, entonces viene este tipo de reacciones. Hemos averiguado tanto en la municipalidad, así como también en la agencia de tránsito municipal, de la misma manera a los señores policías de aquí del Cantón Girón, no han tenido ninguna disposición, ninguna resolución que haya emanado de parte de la agencia municipal de tránsito, que es la autoridad competente en tránsito dentro de este Cantón Girón.
tomamos la resolución de redactar una comunicación hacia la ciudad de Quito, al ministro del Interior y con copia al señor gobernador, solicitándole que se proceda con la destitución inmediata del señor jefe político de aquí del Cantón Girón, y así como también realizaremos la gestión ante el lugar municipal a efecto de que se respeten las paradas como estaban señalizadas. Y también nosotros, como transportistas, vemos nuestros derechos aquí disminuidos ante la autoridad del señor jefe político, que nos obliga a ir a dejar a los pasajeros a dos cuadras. Nosotros estamos de acuerdo en colaborar con ustedes en las peticiones que ustedes nos van a llegar. Estoy muy preocupada porque de repente nosotros traemos una carga de Cuenca o de cualquier lado y irnos tan lejos a cargando ese equipaje, pues no estamos de acuerdo, y quisiera pues poner el conocimiento del señor jefe político, por favor se sienta las necesidades del pueblo gironense. Entonces estamos viendo el bienestar no solo de nosotros, de aquí que estamos aquí, claro, como digo, nosotros vivimos del negocio. ¿Por qué? Porque somos personas pobres, no tenemos un sueldo, no tenemos una plata que nos llegue ni nada para decir, de ahí nos va a venir para mantenernos. Claro, personalmente yo vivo de mi trabajo. También que podría por lo menos poner el semáforo, el paso de peatones y todo eso, porque ya que aquí transcurren muchos muchachos del colegio y escuelas. Hay muchos muchachos que corren de un lado para otro, pero en eso él no se fija. Hay muchas personas que están contra nuestra, porque dicen que a lo mejor por los vendedores, pero si los vendedores, o sea, si es que no podemos a la venta, nos pondremos a robar. ¿Y a quién robamos? Ahora escuchemos la opinión del jefe político Juan Bermeo, quien aduce que es su responsabilidad hacer que las instituciones cumplan su trabajo. En este caso, las de tránsito se enmarquen en lo que dice la ordenanza. También se refirió a la petición de destitución. Mi rol de jefe político, soy el representante del Ejecutivo, soy representante del presidente. Por lo tanto, la Comisión de Tránsito del Ecuador y la Policía Nacional, estas son dos instituciones del Ejecutivo que pertenecen al Ejecutivo. Me corresponde a mí, como jefe político, coordinar con todas las entidades o todas las funciones del gobierno. Sí, verá, el control de tránsito está a cargo de la CTE, en lo que es en las vías estatales. Y dentro del cantón está a cargo la Policía Nacional. En los oficios que yo tengo de la ciudadanía se dice que las autoridades no están haciendo nada, que ya han hablado con el uno y no dicen nada, que han hablado con el otro y no dicen nada. Desde ahí empieza todo este rol de investigación de parte de mi persona para ver cómo se puede ayudar y dar cumplimiento a las necesidades ciudadanas. Entonces, yo convoco a una reunión de carácter urgente al director, bueno, en primer lugar al alcalde, y el alcalde delega al director de la Agencia Nacional de Tránsito. Hicimos los respectivos recorridos y las averiguaciones, dentro de las cuales consta una ordenanza municipal del 2006, del artículo 44. Nunca se ha dado cumplimiento, son 12 años que no se ha dado cumplimiento a una ordenanza. No entendemos por qué las autoridades estuvieron de turno, no han dado cumplimiento, tanto la policía como los jefes políticos o comisarios en su entonces. La ordenanza dice que queda prohibido a las unidades de las empresas de transporte intercantonal e interprovincial, excepto a las empresas y compañías o cooperativas domiciliadas en el cantón, el estacionamiento aún momentáneo, con el objetivo de recoger pasajeros en la avenida Girón Pasaje, desde la intersección del Eloy Alfaro hasta el Andrés Córdoba en dirección Girón Cuenca. Y lo que personalmente hemos podido constatar es que los buses tanto de San Fernando, Santa Isabel, Pucareñitas, Azuay, exceden el límite que tienen para estacionar, y de ahí se dan las peleas, de ahí se dan las riñas. Hubo un niño que fue atropellado debajo del semáforo, un niño de la escuela Abraham Barzallo, porque no podemos tener semáforos dañados, no paso peatonal y unas paradas de buses. Son 3-4 buses que se estacionan debajo del semáforo. Esa parada de buses ahora se ha convertido en un mercadillo, donde usted encuentra de todo ahí, sin ningún permiso de funcionamiento. Se socializó antes de retirar
las paradas que el arquitecto tomó la decisión, se socializó ahí, en la parada con los buses, con la gente, con la ciudadanía. Si bien es cierto, esto hay malestar en la ciudadanía, pero pregúntenos, a nosotros cuando nos mandaron sacando de la Feria Libre, cuando cogíamos el bus para Villa Girón, ¿quién nos socializó? ¿Quién nos avisó? Al fin y al cabo, mi puesto es de libre remoción, me debo yo al gobernador de la SUAY, el ingeniero Javier Renderica, él sabrá tomar la mejor decisión. Si es que es de ser así, que por hacer mi trabajo y no estar sentado en un escritorio leyendo un periódico, la ciudadanía piensa que yo no debo estar en ese cargo, pues también deben pedir que se me destituya a mí cuando se les encuentra a los traficantes de droga vendiendo droga en el mercado, porque no solamente de lo malo se tiene que llevar, sino también de lo bueno que se trata de hacer aquí en el cantón. Sí, vamos a seguir todos los días porque hay una ordenanza vigente. Para finalizar con este tema, hoy teníamos previsto una entrevista con el alcalde de Girón para conocer la posición de la municipalidad sobre estos casos. Sin embargo, no se pudo concretar. Esperamos en la próxima semana poder contar con esta versión que podría aclarar este panorama incierto y que de hecho necesita atención y un estudio eficaz y ceñido a la realidad de nuestro cantón. Decisiones que sean tomadas en base a criterios técnicos, ajustados a nuestro medio y realidad. El señor jefe político nos ha enviado un oficio que dice lo siguiente: por medio de la presente le hago extensivo mi saludo, a la vez deseo de éxitos en sus funciones diarias. La presente tiene la finalidad, por su medio de comunicación, invitar a su persona y a la ciudadanía en general a una reunión el día miércoles 28 a las 17 horas en el Sindicato de Choferes del Cantón Girón, donde el único tema a tratar será la socialización que se viene realizando sobre respecto a las señales de tránsito y ordenanzas vigentes, donde se recogerá sugerencias de la ciudadanía para, mediante informes, dar a conocer al Consejo Cantonal y a su alcalde. Rogamos puntual asistencia, dice Dios, Patria y Libertad, Juan Marcelo Bermeo, jefe político del Cantón Girón. ¿Y qué revolucionario sería si en las entidades públicas el espacio de privilegio de parqueo fuera para los ciudadanos que pagan los impuestos? En Girón, cerca del municipio, hay una bahía que dice reservado para el municipio, en donde los funcionarios dejan parqueados sus vehículos todo el día. Lo ideal sería que, dando muestras de servicio a la sociedad, lo dejaran en lugares en donde no hay demanda de espacios de estacionamiento. Analicemos así: el funcionario deja su carro para ir a estar en la oficina todo el día, es decir, un carro ocupa un espacio 8 horas mínimo al día. Mientras tanto que los ciudadanos que acuden al municipio por cualquier trámite, principalmente a pagar los impuestos, y no tienen dónde dejar sus carros. Hablemos que un trámite de un ciudadano puede tardar unos 15 minutos o quizá un poco más y se va, dejando espacio para que otro llegue. Esto ocurre en todas las entidades, y no solo en Girón, donde el que paga impuestos para solventar la subsistencia del municipio y sus necesidades, entre ellas el sueldo de los empleados, no tiene lugar de parqueo. Y los que están ganando su sueldo encuentran un espacio reservado todos los días y de privilegio muy cerca de su trabajo. Es hora de ir haciendo conciencia en que el empleado público no es el más importante, sino el ciudadano. Y además hay que brindar las facilidades para las personas, para que las personas cumplan con sus obligaciones. La situación se agrava con la restricción de parqueos en el área central, donde hay líneas amarillas de prohibición, inclusive el frente del propio Palacio Municipal, pero ni allí se cumple esa restricción por parte de los propios funcionarios. Y un llamado de atención a quien corresponda también: en una casa vetusta en la calle Antonio Flor y Córdoba, está que caen desde la parte superior, carrizos, tejas, tierra, hacia la calzada. Se vuelve demasiado peligroso. Rogamos por favor señalizar y dar el trámite correspondiente en este caso, pues esto puede traer consecuencias tremendas. Y nuevamente, en el venidero mes de abril se cumplirán partidos de fútbol sala a nivel nacional con miras al ascenso a la Serie A. En esta ocasión, el equipo del club formativo La Academia de Girón entra a la competencia en busca de un cupo en un nuevo reto
y de mayor rendimiento nunca antes alcanzado por equipo gironense. El trabajo es duro, pero no imposible. La falta de recursos es el mayor limitante del equipo y lo lamentable es que varios jugadores gironenses no han querido enfrentar el reto. Aquí la nota. En cuanto a un proyecto que como club formativo La Academia nos hemos planteado, que es de ya, que Girón sea parte de los campeonatos nacionales, en este caso ya directamente jugaremos la Serie B. Esto se dará el 28 de abril. Ya tenemos grupos definidos, son 18 equipos que van a pelear el cupo a la Serie A. Entonces se dividió en 3 equipos de 6 y el grupo 2 en que nosotros estamos, la sede la pedimos que es aquí en Girón. En el grupo 2 está Master Junior, La Academia, Team Soccer, Independiente, EPA Élite y un equipo Ñuka Dipura. Sabe que el proceso es demasiado duro y como experiencia nos queda una llaga muy grande, porque nosotros tenemos la ilusión de que al oír representar a Girón, muchos jóvenes de aquí iban a tener el interés de ir a entrenar, de ir a probarse, pero mejor tuvo más acogida con gente de Santa Isabel y La Unión. Primero por la falta de cultura, que es la entrega, la responsabilidad y las ganas de ir a entrenar. Y Girón no tiene todavía esa cultura. Somos 12 en total, la mitad desde afuera. Estoy hablando de unos 7, 8 jugadores que me gusta cómo juegan, que yo sé que tranquilamente apostarían al equipo, pero da un qué importismo. Siempre somos unas estrellas localmente, pero cuando salimos a un nivel un poquito más alto, yo creo que nos asusta, nos da miedo, entonces prefieren evitar ese paso. Yo siempre he dicho que aquí desde niños hay que formarles con una mentalidad de entrenamiento, de responsabilidad, de entrega. ¿Qué camino le viene? Trabajar en formativas, todo es los niños, la juventud, desde los 15, 16 años ya irles formando. Siempre hablamos aquí de turismo, hablamos de que queremos que venga gente a Girón. Y el 28 va a venir 6 equipos de 15 por delegación, estamos hablando casi de 100 personas que van a llegar a Girón en un solo día. Aparte familias, barra, todo, de cada equipo, vamos a tener 200 personas en un día aquí en Girón. ¿Qué más turismo que eso? Entonces nos damos cuenta que el deporte es una herramienta clave en el turismo dentro del cantón. Bueno, mi petición sería darle la importancia que se tiene al deporte, ¿no? A veces nos preocupamos de la formación integral de nuestros jóvenes que están en malos pasos, pero no nos preocupamos por encaminarlos por el deporte. Yo siempre he dicho, si un niño aprende a respetar las reglas de un deporte, aprende a respetar las reglas de la vida. Y otra cosa es el apoyo. Pónganse, nosotros hemos pasado varios oficios para auspiciantes, pero caso omiso se han dado en la mayoría de las veces. Agradezco al GAD municipal que nos está colaborando mucho con lo que es el préstamo del Coliseo para los entrenamientos. Hay muchos gastos, demasiados gastos que estamos corriendo prácticamente los dirigentes del club, que es mi hermano y yo. Todo gasto es a medias entre los dos, entonces es demasiado, demasiado gasto. Pero todo sea por el amor al deporte y porque Girón esté presente en un campeonato nacional. Bueno, entonces se nos viene el próximo mes fútbol sala de gran nivel y hay que ir a apoyar a los locales, al club, la academia, ya lo saben, el 28 de abril, y estaremos ya dándoles a conocer mayores detalles en los próximos espacios informativos. Antes de despedirnos, saludar a Susi Ramón, Pepe Chupín, Luis Patiño, Rosy Rosita E. Patiño, Priscila Monserrat Arias Toledo y a todos quienes están en sintonía a través de la internet. Gracias por estar con nosotros cada lunes a partir de las 7 de la noche. Con esto nos despedimos, nos vemos el próximo día lunes, que estaremos ya en el mes de abril. Buenas noches.